Santana Jr. They're widening at the finish, opening up under a drive by 6 lengths in the James W. Murphy Tap Daddy. La primavera, el aras de la nueva era. Elitismo, tu pasión, mi pasión. Bueno, con Eduardo Zaragoza, un final emocionantísimo. Eduardo, tu yegua respondiendo y de la misma cuadra, dando un gran espectáculo. Así es, de eso se basa y se trata el hipismo. Nosotros no tenemos ningún inconveniente de disputar y de competir con ejemplares de la misma cuadra, siempre y cuando sean de esta manera, ¿me entiendes? Los dos haciendo su máximo esfuerzo, los dos tratando de entregar lo mejor y con mucha claridad y honestidad. De verdad, estamos enormemente agradecido con el jockey Jaime Lugo, con el entrenador Ramón García y con la yegua. Pues esta yegua ya nos dio muchísimo más de lo que nosotros jamás pudimos esperar. Ganar 4 clásicos consecutivos, 3 clásicos en el año, ganar la cantidad de carreras. Pensar que, por ejemplo, yo nunca había corrido una carrera de 2100 metros como propietario y ganarla, de verdad que emocionante. Y aparte con el esfuerzo que tuvo que hacer la yegua, primera vez que sale una yegua a competir con ella y a pelear con ella durante más de 1000 metros, diría yo que hasta 1500 metros al lado estuvo la de Horacio, una de las mejores yeguas que ha estado en el hipódromo en los últimos años, y tener la capacidad de resistir esa pelea, tener la capacidad de aguantar el esfuerzo y de terminar ganando, de verdad que nos llena de mucha satisfacción. Bueno, Ramón García, un primero y segundo en este Clásico Blondie, sus dos yeguas dando un gran espectáculo en este Clásico Blondie, de verdad, la yegua, la de Horacio, no dejó escapar a tu yegua Endrigol, pero sin embargo mantuvo la resistencia esta yegua y ganó una gran carrera, Ramón. Sí, un saludo a Antonio, sí, de verdad que no pensábamos con este planteamiento de carrera y la verdad que la yegua al final pagó como quien dice, gracias a Dios pudimos ganar. Una conducción excelente del Pocho, que la conoce y la supo llevar y dosificarla hasta que la yegua rindió. El saque afuera en los 50 finales creo que fue contundente para ganar la carrera, gracias a Dios. Bueno, trataremos de apretarla, como quien dice, un poquito más para próximas carreras, para que esto no vuelva a ocurrir. Y de verdad que lo de Brillantísima, bueno, ella siempre llega segunda ahí, pero hoy casi nos gana la carrera. Súper contento, una yegua que llegó a la cuadra con muchos inconvenientes. Bueno, hemos podido sacarle 3 primeros nada más, pero tiene como 9 segundos y en todos los clásicos que la hemos corrido siempre está allí. Bueno, gracias a Dios, espero salud para las dos y que sigamos ganando con ellas dos. Ahora el cronograma con Endrigol, Ramón. Dentro de un mes hay un clásico en 1800 metros y de allí iremos a la gala hípica, a la Cruz de la Vila. Gracias, Ramón. Bueno, está la madre de Ramón, que siempre está aquí ligando, tomándose la foto, la señora María Isabel. Un placer tenerla aquí en Dimensión Hípica y bueno, nuevamente acompañando a su hijo un clásico, ¿no?
Sí, buenas tardes. Sí, es verdad, siempre estoy con él, siempre lo estoy apoyando. Sus triunfos son una victoria muy espectacular para nosotros y para él. Estamos todos felices. Usted me imagino que es hípica, hípica de pura cepa, acompañando a su hijo todas las tardes aquí en las carreras. Bueno, la verdad es que sí. Ahora tengo el otro entrenador también. Ajá. Y ganador también. También, gracias a Dios, ganó su primer triunfo y espero que esta tarde vuelva a ganar otra vez. Primavera, el aras de la nueva era. Santana Jr. They're widening at the finish, opening up under drive by six lengths in the James W. Murphy Tap Daddy.